Algo malo viene, algo por eso malo viene, nos están regalando algo, no mames. Ahorita ya estamos en vivo, ahorita está cuadro nada más Felipe Wolf. Vamos a hacer las obvias, los obvios checking que hacemos de audio del leñador. Sí, se está oyendo. El leñador de bonsai ahorita se está refrescando. Yo ahorita te voy a robar agua porque la neta se está. Está muy, muy, muy. Va a estar chidillo esto. Va a estar bueno, va a estar variado. Y para los cuates que ya les habíamos. La presidenta, ya se metió la presidenta. Vamos a empezar a compartirlo con los grupos que tenemos. O sea, Freelance Wankers es nada más para los psicóticos que pues son amigos de nosotros y que van a. Sí, con toda esa gente que comparte las mismas enfermedades que nosotros. Vamos a aventarlo, por ejemplo, a Chavorrucos, que fue un grupo que creo que tú también estás ahí adentro. Si cabemos, Guadalajara se defiende y algunos otros ahorita que en lo que sigan llegando, vamos a, ya por ahí empiezan los pequeños problemitas del audio. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha excelente. Bueno, con la bendición de la señora presidenta, que sí, me disculpará que no hayamos hecho la junta de consejo habitual. Pero los tiempos de la pandemia, porque todavía ahorita lo voy a seguir compartiendo a más grupos. Como saben, aquí el señor, nuestro amigo de transmisiones, máster de friki gordo, que sí se baña, que huele a limón y a hot cake, que sí se baña por el amor a la limpieza, Felipe Wolf. Ya tenemos, habíamos hecho hace un año y medio una pinche transmisión que ahí fue algo más burda y absurda. Estuvo buena la transmisión. Que de alguna forma ahí tratamos como que de acomodarle, porque le hicimos pinche transmisión, se partía como 10 o 20 veces, no por el ancho de banda de su internet, sino por el ancho de banda de Felipe, como que no cabía, no lo podíamos comprimir. Es que en ese tiempo agarramos todo y lo comprimimos uno solo. Y ahí se estuvo cortando y al final de cuentas llegué y tuve que bajar todas las transmisiones, pegadas y hacer un desmadre. Pero bueno, ya él se integra como nuevo colaborador, ahora sí oficial. Yo le dije, no, pues ahorita que yo no tengo nada que hacer y acá el leñador de bonsai me da el pago, pues vamos a ir a platicar con él y a afilarlo políticamente, que no ocupa, ¿no? Que aquí estuvo tu jefa, tu socia, así, no. Si no es necesario, vamos a hacer un debate chido, vamos a hacer algo propositivo, por así decirlo, como siempre, plural, porque así como él tiene ideas, yo tengo ideas, él tiene ideas, y de política, pues, esto es prácticamente el discurso de la presidenta por pendejadas políticas, no nos vamos a pelear, porque al final de cuentas todos estamos en la misma olla de grillos. Vamos haciendo la presentación formal. Aparte, Felipe es estandopero. ¿En qué liga estás? ¿En la primera o la segunda división? ¿O la primera o la de menso? De menso, de arriba, le hacemos a todo. Quiero decir que, por ejemplo, cuando la presidenta fuimos aquí a cumplir toma de aquí en el Poder Judicial, nos subieron a la primera división de periodistas y yo le dije, ay, vamos que tramitar la charola. Ahí yo también le dije, no es broma, aquí está la charola, aquí está la acreditación, así que no te vas a meter a un pinche programa burdo del peladaje. Así que, pues vamos a tratar de hacerle justicia y más que nada ver a los grupos que nos comparten, porque así como te digo que a veces hay grupos, por ejemplo, que Ciudad de México, de aquí de Jalisco, hay otros de Perú, de Chile, de Argentina, que también nos han estado mandando, a mí me han mandado unas sonoras mentadas, algunos me han mandado unas recomendaciones muy chidas, como el Baratillo por ahí también, que no está reactivado, que gracias a sabes quién ya. Dicen que ya sabes quién. Un desmadre. Sí lo tenían activo hace 2 semanas. Hace una semana se quitó. Y esta semana pasada fui el domingo, porque tengo la costumbre de ir a recorrer el Baratillo. Me encanta chacharear. Oh, y no. Me encanta, también soy aficionado a comprar peces. Y a la acumulación. A la acumulación, sí, como la todos nosotros. Y resulta que sí, llegaron y los levantaron. Solo que el pobre tipo de Plaza de la Liberación ahí diciendo que Jesús te va a condenar. Bueno,
Bueno, está más solo que las mañaneras. Creo que ese güey tiene más público ahorita. Ya habíamos hecho acá ayuda mental, Felipe y yo, desde hace varios días. Pero AJ Blake también ya había aventado algunas cosas, ya nos había puesto al corriente, pues, de lo que estaban pasando en las manifestaciones, de toda esta political shitstorm, desde la censura. Pero que, pues bueno, ya... Sí, te comenté que a mí me tocó estar en la manifestación de lo de Giovanni. Sí, no, sí lo mandaste. Que estaba ahí, me tocó los gasazos y toda la onda. Digo, yo he de ser sincero, yo estaba de metiche. Yo no fui a eso, pero me tocó igual. Está como Ismael también. Ah, sí. También el Pánfilo se metió ahí, es lo que digo. Y cada uno del espíritu, porque ya vimos... Ya, bueno, ya hemos visto lo nefasto en los últimos programas y la pandemia, hemos visto cómo se puede manipular un pueblo, ¿no? ¿Cómo se puede manipular una opinión? O cómo fíjate que yo estoy seguro que fue un halconazo, ¿eh? También, o sea, ¿no? Esa madre fue un halconazo porque al principio estaban protestando demasiado tranquilos, inclusive muchos protestantes. Yo vi que ayudaron a los mismos policías, estaban preocupados por la seguridad de los policías, pero cuando... Así como los niños encima del techo de lámina, cuando el tipo este prende al policía, todo se descontroló. Esto se va a descontrolar. Y ayuda, fue cuando los policías empezaron ya... Seamos honestos, yo tenía antes un conocido en las noticias de tráfico de Radio Fórmula, y de Metrópoli. Y él me decía, literalmente, los policías se prenden más cuando saben que le haces cosas a los policías. Uh-huh. Era obvio que se estaba buscando de parte de algún grupo, que seamos sinceros y no seamos como los estúpidos de Life Talent, diciendo que los diocesas se los chingaron esto en el festival. Alfaro no te mandaron, literalmente no te mandaron nadie de México para decir vamos a poner mal al gobierno de Alfaro. Pero sí estoy seguro que esto tiene una connotación más política y más profunda que lo que nos dejaron ver. Porque la gente no iba agresiva. Te lo dice alguien que estaba ahí de chismoso viendo y que se quedó de chismoso literalmente porque vio que no había agresión entre nadie, que literalmente estaban... marchando, gritando consignas, diciendo pendejadas, pero lo normal que puedes esperar de cualquier... Sí, ¿no? Y luego las cosas que ya no cuadran, cuando empiezas a hacer el análisis a la distancia, cuando tú dices, ok, los policías se prenden cuando les hacen algo a los policías, fue lo mismo, los manifestantes también se calientan cuando les empiezan a hacer algo a los manifestantes, o sea, es una guerra de dimes y diretes, ¿no? Uno aventó la caca y el otro la regresó y se hizo un desmadre. Eso quedó zanjado, lo hemos puesto, tanto la perspectiva del gobierno, los manifestantes... De todas las cosas que se han aventado, se aventó el manotazo a la presidencia lo regresa, y se perdió, ¿no? Lo que oficialmente y originalmente se planeaba, pues terminó ahí revuelto y desvirtuado, que fue lo peor. Y fue lo que dije yo. Y ahí está la eficiencia política, ¿no? Que es lo mismo que siempre he dicho. Hay veces que todo ese tipo de desmadre no funciona, no porque no se tenga que haber un cambio, no porque no tenga que haber un grito político, de una manera agresiva para que lo vea la gente, sino porque sabemos perfectamente que este tipo de cosas no se debaten o no se resuelven en el ámbito de la marcha popular, sino que a final de cuentas lo van a utilizar para subirse al tren del mame los políticos, para echarse en sus propios beneficios, en sus propias campañas. Porque no nos hagamos pendejos. Alfaro quiere que lo vean como la oposición directa de nuestro profeta. Y AMLO sabe perfectamente las intenciones que tiene Alfaro. Entonces, siempre que Alfaro vaya y le saque la lengua a nuestro profeta, el rey de las palomas le va a sacar la tolomna diciéndole que no. Y es obvio, y todo el movimiento de, güey, tenemos que ver que la policía está abusando de su poder, independientemente que el otro le haya sacado la lengua diciéndole que no me pongo el pinche cubrebocas, nunca fue razón para que entregaran a Giovanni como lo entregaron. Tenían que haberlo dejado en los separos, tenían que haberle hecho eso. Sabemos que esto fue un abuso de autoridad, sabemos que eso se tiene que resolver, pero desgraciadamente por la manera en la que se hicieron las cosas y la manera en que los políticos lo están aprovechando,
es una raja política. Perdió. Una raja política, y lo comenté y lo dije, hemos zanjado el tema, y por más que le busques, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Uh-huh. Exactamente lo mismo. Por ahí no soy de la izquierda, yo te lo dije, pues, ¿cuál izquierda? ¿Cómo existe eso? Somos sí. El gallinero político del país, vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Otra de las cosas que me llamaba la atención y era lo que me trajo aquí a la veterinaria, y dije, bueno, pues voy a cortarme las uñas, ya que estoy viendo que no está tan caro. fue lo que me habías dicho, tanto Jason Blake como tú hicieron un punto que a mí me gustó mucho, y es este entorno de la comedia, ¿no? De la victimización profesional. Yo lo puse y dije, el pernicioso síndrome de la región 4, que de a huevo quieres meterte en problemas en los que tú no estás, y ya no solo incluye lo de Chumel es un ridículo que él solo se evidenció, ¿no? Cayó en la propia evidencia que no estaba preparado para el debate, ya ves que con Afer llegó el foro, y pues el que se la llevó de luces fue pues, Tenoch Huerta, ¿no? Porque fue el que iba más, que sí es una voz autorizada, que sí ha peleado contra esto y lo demás, ¿no? Tu privilegio, que sí se notó tu berrinche, que sí saliste más que con argumentos, con excusas, porque eres así y no como... No como eso, yo sí ataco esa palabra, la verdad, es esa deconstrucción que no existe. Yo hablo de una educación, y eso sí lo digo, o sea, tuviste el valor de ir a una universidad, eres una persona, como te lo dije ahorita, la honestidad intelectual es alguien que no solamente sabe, que no es un licenciado, que no es un técnico, no, es alguien que sabe para hacer mejor y dar lo mejor. Y creo que pues queda muy patético. En lo que me mueve la ámpula, porque yo lo he dicho, o sea, yo no soy comediante. Si hacemos reír, pues hacemos reír de babosadas que hacemos, pero no mira, necesariamente de un humor que tú tengas orgánico y que puedas reír. La comedia, voy a rescatar algo que dijo un amigo de la comedia, el buen Mark Fabón, que dice, no es por lo que sea el tipo, sino por el tipo en el personaje que representa en la comedia, sino por lo que dice afuera refiriéndose a Chumel. Yo pienso algo bien sencillo. Cuando tú estás viendo un programa, estás consumiendo un programa en algún lado que tiene una temática, en este caso vamos a citar a Chumel en El Pulso de la República, que evidentemente lo ha dicho desde el principio, que es un programa de sátira política, literalmente. Tienes que verlo como eso, como algo que tiene el valor que solamente la sátira política le da. El problema que yo veo aquí de lo que están diciendo de Chumel y de que si es y de que ahorita que si lo tumbaron o de que si no lo tumbaron o que la chingada, bla, 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 fue lo mismo que pasó con Platanito en su momento y lo que pasó con O'Farrell en su momento. Desgraciadamente, ahorita estamos cayendo en ciertas cosas que si ustedes leyeron Fahrenheit 4, Bontang, este personaje que es el jefe de los bomberos, dice algo bien interesante cuando le preguntan, bueno, ¿de dónde empezó todo este desmadre? En un punto tuvimos que ceder, porque esto no le gustaba a las feministas, esto no le gustaba a los políticos, esto no le gustaba a los conservadores, esto no le gustaba a los de izquierda, la fregada. Decidimos hacer una realidad en la de que nosotros controlamos lo que saben todos, y así nadie se va a molestar o se va a oponer. Desgraciadamente estamos viviendo una libertad en la de que tu libertad tiene que llegar hasta que a mí no me ofenda tu libertad. Ya no es la libertad que teníamos antes en la que valientemente decíamos una pendejada y valientemente aceptábamos nuestra pendejada, y si te gustaba la consumías, y si no te gustaba no la consumías, pero la pendejada quedaba ahí y tú quedabas por lo que tú eras, no porque los demás dijeran o no dijeran que eras. Y en la actualidad, tanto que si eres artista, tanto que si eres humorista, tanto que si eres todo eso, todo el mundo quiere que cuiden lo que digas, y ahí es cuando ya se pierde. Entonces, ¿hacia qué chingados le estamos tirando el humo? ¿Hacia qué chingados estamos tirando el arte? ¿Hacia qué chingados estamos tirando toda esta creación humana que viene de la libre expresión? Si tengo que controlarme, si que digo, te digo un chiste te digo un chiste sobre el aborto, mejor no, porque no me nació. O sea,
voy a ofender a los que son pro vida. O, por ejemplo, si le digo, voy a hacer el chiste más racista que he oído en mi vida. Mi queridísimo amigo John me lo contó, él fue a Ámsterdam, él fue a Alemania a un concierto que yo espero ir algún día, que es el Wacken, que es el mayor concierto que se hace por las Europas, que reúne a todos los metaleros de todo el mundo. Y allí en Alemania, una alemana le dijo esto: en Alemania no hay negros, solamente judíos mal quemados. Desgraciadamente, este tipo de humor está siendo vetado. Temor que Facebook nos quiera bajar. A mí no tienen idea cuántas veces por pendejadas que comparto humorísticas, porque yo es para lo que pienso que es el Facebook, para compartir pendejadas. Me ha puesto suspensiones o me ha castigado en el rincón. Ah, tú también, la letra escarlata. Ah, claro. Yo tengo ahí mis capturas de pantalla. No, muy lejos. Mira, te la comparto. Acá un día puse algo y le dije, me van a banear. Y en ese pinche rato, tú. Pero ya empiezas a, como le dije yo a este cabrón de Enrique Jiménez, pelea el contexto. O sea, no solamente es que alguien te imponga unas sanciones. A ver, yo quiero hablar con el güey que está ahí revisando y no un algoritmo que detecte judío, sí, negro, X, ¿no? Que detecte una palabra y piense que es ofensivo. O sea, porque eso no es algo. No, y aparte, o sea, ahorita estamos en el tiempo en el que las grandes empresas y también grandes organismos se quieren lavar las manos de esto. ¿Por qué pedir perdón por algo que no está mal hecho? Por tener una opinión propia, por hacer un chiste que va a ofender. Literalmente, para poder crear, para poder hacer algo que interese, algo que trascienda, tenemos que a los demás. Ahí está el monólogo de Dopan. Exacto. Es imposible hacer que todo mundo le caiga bien mi comentario. Así como hay un chingo de gente que la odia. Y el chingo de gente que la ama tiene derecho a amarlo, por más pendejos que estén. O el chingo de gente que lo odia tiene derecho a odiarlos, por más lo que sea que estén. Nota, el encabezado no se transmitió porque ahora lo ocupaba aquí, en este pinche programa. Saben que Donnie Orange es la entrada, ahora no, ahora es él. Ahora sí, de que mira, ahora sí hay carne y un chingo, así que traten de entrarle. Pero en ese sentido, lo que decías tú la otra vez, lo que estábamos hablando, en el sentido de las víctimas profesionales, ¿no? Hablas de, oye, que Batman, vamos a ponernos en el universo de Chumel Torres, no entienden la comedia como Jon Stewart o como Stephen Colbert y todos los demás, ok. Son de los que yo digo, son ya mainstream, ¿no? Pero vamos a hablar de los dioses. Yo tomo ahí agua gárgaras con agua de Bill Hicks. O sea, que es un güey muy adelantado a su tiempo y que sigue vigente. Si tú oyes un monólogo de Bill Hicks, George Carlin, otro que está, no manches, no solamente era incisivo, era letrado. Sabía de lo que estaba diciendo. ¿Quién es uno que está ahorita en boga? Y que literalmente no lo pueden tocar porque le tienen miedo al Black Lives Matter, pero que tiene, híjole, igual de carrera que todos ellos y que es exactamente, pues, incisivo, astringente, de todo, este negrito. ¿Cuál de todos? Lo tenía en la... ¿Cuál de todos? Está Chris Rock, está Dave Chappelle. Dave Chappelle, disculpa. Hay veces que por más que lo sepas, por más que lo mires por la fregada, por el mismo del comentario rápido se te va. Dave Chappelle. De hecho, si te fijas, de todos los comediantes que son incisivos y que son transgresores, hasta cierto punto, él es el que menos lo han censurado literalmente porque es negro. Sí, no, pero porque aparte tienen miedo a caer en eso. Simple y sencillamente, hay un monólogo que a mí me encanta, de Dave Chappelle, y que me pone más a pensar de la risa que me da el monólogo y que ofende muchísimo a personas de colectivos que empiezan con F y terminan con Nista. Aquí lo decimos, feminazis. Okay. No hay problema, eso ya está. Dave Chappelle tiene un monólogo que dice, ahorita he oído mucho sobre violaciones de mujeres y de cómo hay que
hay que ayudarlas y todo eso, y los hombres. Digo, porque acabo de leer un caso que me dejó sorprendido, en donde decía que un güey lo habían acusado 10 hombres de que había violado a 10 hombres. Dice, ¿tienes idea de lo que esto significa? A mí me enfrió la sangre cuando lo vi. Para que 10 hombres hayan acusado a este cabrón, este güey tuvo que haber violado miles. Porque un hombre prefiere decir, un hombre que violaron cuando llega con su esposa, le dice, ¿dónde andabas? ¡Con putas, cállate! Y se va. Literalmente. Y este tipo de humor es el que está siendo censurado. Se llama humor borderline, porque juegas en la pura rayita de lo permitido, pero ese es el problema que yo te decía, es la ejecución, que no a todos les queda. ¿Ves a Doug Stanhope? Doug Stanhope, ya ves que salió la polémica de Louis C.K., ¿no? Louis C.K. se masturba enfrente de todas estas, y salió Doug Stanhope, de todas las voces que salieron a hablar tanto bien de Louis C.K., como aquellos que salieron a quemar un niño verde, sale él con una foto en televisión Australia, claro, Doug Stanhope de joven, está nada más y nada menos que 12 tandoperas ahí, pero hay una en medio con una sonrisota inigualable, que es Sarah Silverman. Y está Doug Stanhope agarrándose el pene de fuera y dice, esta foto te quiere decir algo. Cuando le preguntaron a Sarah Silverman qué pensaba de Louis C.K., cuando me está viendo en esta foto, ¿tú crees que ella va a decir esto? O sea, esto es algo que es patológico. Si es criminal, puedes ir y decir, pero nadie puede estar en este medio sabiendo el tipo de gente que aquí trabaja. Es más, dice, me sorprende que a mí no me hayan hecho el Me Too Movement tampoco. Pero cuando dices, ay, estuve Stanford, siempre está ahí, lo siento. Mira, hay algo que yo rescato, sino que cuestiono con el movimiento Me Too. Desgraciadamente, como hace rato te platicaba, de por qué triunfó el salinismo como triunfó y no triunfa ahorita las otras corrientes gubernamentales, como fue el peñismo, como fue el como es el López Obradorismo, como fue el Felipe Calderonismo, era por la falta y el control que se tenía de la información. Desgraciadamente ahorita estamos volviendo a una etapa en donde no se te requiere la información para hacer una acusación o para hacer una disertación sobre algo. El Me Too es un movimiento que nació con una idea buena, pero desgraciadamente lo utilizan para cualquier tipo de ensañamiento en contra de las personas. Es como si fueran señaladores. Ay, casi el mismo grado de un señalador de, tú me caes gordo, tú. Y eres figura pública, o hasta figura semipública. Yo voy a decir, tú me hiciste algo sin tener una sola prueba de eso. Ojo, yo sé que muchos van a empezar a decir en los comentarios que pues que como sabes que como sabes que no tienen pruebas, que no tienen esto, que no tienen lo otro, que no se les hizo, que la chingada. Ok. Perfectamente válido, ¿sí? Yo puedo decir sin ninguna pinche prueba que el Master Kaiser me vio feo y se sacó la pirulina y me la enseñó, citando a las lobos. Y el Master Kaiser sale a decir, no, es que yo lo hice y la chingada. El Master Kaiser, como es una figura pública, todo el mundo se le va a echar encima simplemente por mi comentario. No me van a ir a preguntar a mí sobre las pruebas que yo tengo. No voy a tener que presentar yo las pruebas. Así las tenga y así haya pasado. Y esto no me refiero a que no pase, a que no suceda, a que no nada. Simple y sencillamente, no me van a venir a mí a cuestionar lo que estoy diciendo sobre él, sino que van a ir con él a cuestionarlo, a ver si es cierto lo que estoy diciendo y por qué lo está negando, si es cierto porque yo lo dije y hace rato lo dije. Ahorita estamos en un momento en el que no se le requieren pruebas al acusador, sino al acusado. Ha ayudado mucho porque ha ayudado a destapar como casos importantes, el de Epstein, el de infinidad de gente.
pero desgraciadamente también ha ayudado a hacer cosas tan malas como la que le está pasando ahorita a Johnny Depp. Le pasó a Cisansari, a Cisansari, a el cuate de aquí en el Me Too, Músicos Mexicanos, el cuate este de Botellita de Jerez, que se suicidó. El cuate de Botellita de Jerez fue algo increíble, porque yo conozco una persona que me dijo, no voy a decir nombre, no voy a decir nada, que según ella tenía pruebas de que sí era cierto lo que había pasado. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no presentaron nunca pruebas de nada? ¿Por qué no presentaron? No, es que yo sabía que él era un puerco. ¿Por qué nunca presentaron pruebas de nada? Y algo literalmente, independientemente que se suicide quien se suicide, esas son decisiones lamentables o afortunadas. Yo siento aquí que estamos viviendo un momento en el de que se está volviendo todo visceral y se está dejando de pensar con lógica si realmente lo que se está haciendo es algo que trasciende. Como lo que te decía Master Kaiser hace rato del cuadro de la sexualidad. Zapata. También hablamos de eso, ¿no? Que ese cuadro, si me preguntan a mí, ¿debería existir o no debería existir? Que exista, me vale gorra. El simple y sencillamente es un cuadro que no demuestra lo que según eso quiere demostrar el autor. Porque reduce a solamente somos putas locas, el de soy transgresor y estoy demostrando la libertad de la sexualidad de cualquier gente. Realmente no tiene trasfondo más que, güey, hiciste un garbage patch kit, que es, para los que no lo conocen la referencia, eran unas cartitas en las que los garbage patch kits salían deformados, con gusanos. Pues era la versión gore. Era la versión gore de eso. ¿Realmente hiciste eso? O sea, algo solamente para llamar la atención que hiciste. Porque sabía que iba a haber gente, como la hay en todos simios, que va a haber gente que va a pelearse por pendejadas que no le corresponden, tanto de un lado como de otro. Y eso no hace más elevada a las personas del colectivo con más de 1,000 adjetivos, ni hace menos elevadas a las personas que pelearon contra ese colectivo. Simple y sencillamente te hace a ti un autor mediocre que ganaste fama, no por la excelencia ni la habilidad para contar una historia con tu obra, sino por el drama que se hizo acerca de eso. Pero pues es la misma decadencia, ¿no? Venimos en las mismas cosas. Antes te esforzaba, tú lo habías dicho, el cuadro del psicoanalista, ¿de qué? Remedios Varo, dijiste, ¿no? Mujer saliendo del psicoanalista de Remedios Varo dice más que sobre qué pasa dentro de la transformación interna, dentro de un psicoanálisis, que esta pendejada de Zapata encima de un... Bueno, de incluso no es para lo mismo, pero viene como... Incluso haces ver hasta bien un cuadro de Frida Kahlo, ¿no? Se nota hasta menos como que medio le metiste. Sí, como o sea, es como aquel... Las pinceladas que le dio su esposo le significaron algo. Es como que aquella vez que estábamos también cotorreando, y gracias a los héroes, como a estas leyendas como John Lennon, Chuck Berry, y al ingeniero de audio que le quitó el micrófono a Yoko Ono. No, oh, Dios mío, la cara de Chuck Berry en esa Johnny Good es tan impresionante. Pero dices tú, pero eso es... Mira, hay un youtuber, disculpa que interrumpa, hay un youtuber... Es tu programa, date grasa. Hay un youtuber muy interesante a compartir arte y a criticar arte, que él es licenciado en arte, voy a compartirlo luego en el perdón, que habla sobre el tipo de arte de Yoko Ono. Eso lleva desde el domingo, no ha hecho nada. ¿Cómo no? El día de compartir. Síndrome de Memela, todo el entusiasmo ya, las pinches publicaciones, cabrón. Habla de ese tipo de arte como amparte. El amparte lo pone como si fuera el arte de lampa. El yo llego y hago que hago arte y la gente cree que yo hago arte y nada más por ser tan revolucionario lo hace. Yoko Ono es mucho de la importancia del movimiento, de entender el movimiento que está pasando ahorita con todo el activismo de moda. Tiene toda la fama de ser un artista sin necesidad de esforzarse para ser un artista. Y en esta época, con movimientos como Me Too, y que no les pidan pruebas a las gentes que están que
están atacando con movimientos feministas, pro familia, antifamilia, lo que tú quieras. Se está haciendo el activismo hashtag, el activismo pasivo, el activismo desde mi computadora, que yo creo que nada más porque compartí este post, porque leí este post, porque le di retweet, o porque firmé una página tan idiota como la de change.org, que sirve, yo creo que lo mismo que mis ganas de ir al espacio, ya se sienten personas que están cambiando el mundo, cuando solamente están haciendo nada. Es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Es la recompensa mental a ti mismo, es como hablabas del altruismo, el altruismo no existe. Es al menos la sensación, pero en el caso de algo físico, yo ayudo a alguien, ok, yo que me sobra medio kilo de tortillas, voy y lo ayudo, oye, me sobra, no sé, un espacio en el USB para que cargue tu teléfono, órale. Pero esperan estos, o sea, es lo que te dije yo, estos cuates esperan que eso les retribuya en algo, o sea, ellos dicen, soy revolucionario del acto, y alguna vez esperan que, ay, sí, se la pasa todo el día ahí al estar haciendo algo interesante. Yo recuerdo hace años a un amigo que decía, ¿por qué no pones lo tuyo y lo avientas a una plataforma más grande de gente? Si mi plataforma no son ustedes, ¿para qué me molesto en aventar un lugar donde lo van a ignorar igual que ustedes? Obvio. Todo eso que les decía también, o sea, ¿de qué sirven las cosas? Es como esto, ¿no? Empiezas a hacer una especie de resistencia y es muy difícil cuando el poder compra algo, los medios. O sea, yo llego y un día me dicen muchos, oye, ¿tú qué harías? Si tuviera dinero, ¿tú crees que estaríamos transmitiendo ahorita? Y ahorita vamos a aprovechar el espacio informativo para mostrarles una colonoscopía a un perro en la veterinaria de Felipe Gull. Venga y aproveche los precios. O sea, tenemos que hacerle publicidad, ¿por qué? Porque igual él, acá y yo, todos trabajamos para corromper la chuleta. ¿Qué revolucionario tiene tiempo para trabajar? Dime de los últimos que... E incluso los economistas que te ven en la televisión subvencionados por el Estado para decir lo que dicen. Uh-huh. O sea, y es cuando le dije, a ver, vamos a hacer análisis económicos del Tren Maya. Mira, el último impacto no viene del IPN, no viene del UNAM, viene de Nueva York. No manches, o sea. Y esta gente que tiene acceso a estos medios es la que te avienta un poco de democratización a los medios con tu hashtag. Y llena de basura Twitter, ¿no? Como decías tú, oye, al menos antes tenías el valor, lo que algo que me gustó, que dices, tenías el valor de aceptar tu pendejada. Hay gente que borra el tweet. Hay gente que borra el pinche... Y yo lo dejo, porque pues recibí por ahí un backlash de borreadores. Incluso el tweet está mal escrito, porque odias al capitalismo, cuando realmente es al revés, anticapitalismo. Algunos todavía siguieron el hilo, no se fueron nada más con la respuesta, no, siguieron, ¡ay! Perdón, y varias veces la cagué, pero no borro los tweets. ¿Por qué? Porque sí, la estoy cagando, pero estoy tratando de hacer el punto, no soy un bot automatizado que tienes a un cuate ahí en una granja con 35 computadoras y 450 IPs, y eso se convierte en un millón y haces un trending topic, haces un hashtag. Hashtag, las mañaneras son una mamada. Hashtag, la mayonesa McCormick es mejor que la Hellmann's. Pedrito Sola no está equivocado. Pedrito Sola no está equivocado. Y ese es el tipo de información con el que se programa la gente, porque te apuesto que algunos no han entendido las referencias hasta que algún producto les llega, o alguna cosa, o alguna referencia. También es muy peligroso. Lo decía ellos, cambian el humor. La gente no puede consumir cosas normales. Tiene que comprar lo grande, tiene que ser hermoso, tiene que ser. Y en ese tiempo, obviamente, era la televisión. Ahora tienes 25,000 canales gratis, tienes todo el internet donde puedes nadar ahí, tienes servicios digitales, tienes plataformas digitales, redes sociales, tienes Facebook, Instagram, Metagram, no sé qué tanto. Fíjate que también algo que es malo de eso, hay dos cosas aquí. Mucho yo comentaba con un amigo queridísimo, el gran Gabo, Mr. G, para que lo vean, tiene su canal, es estandopero y hace los fines de semana un programa de opinión que se llama El Punto G. Él decía hace mucho, yo soy otaku, no lo niego, de hecho abrazo eso,
no de la manera en la que lo abrazan actualmente, y ahí es a donde va mi comentario. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria y yo tenía que esperar meses para capítulos nuevos de cualquier mendigo anime, y que cuando la gente se enteraba que me gustaban los cómics o los animes, me chingaban en la secundaria, porque no me gustaba en ese momento irme a chingar con en el fútbol, a chingar en esto, la fregada, sino porque mi única ilusión de hablar y de decir la fregada eran los cómics, los videojuegos y el anime. Y yo fui de los pioneros que iba a las convenciones del Salón Napoli, yo fui de los pioneros que se metió al Saunatrón, yo fui de los pioneros que les decían piojosos, mugrosos, etcétera, y demás. No hay fotos de nosotros, del Comiclán. La Comiclán. Yo soy de ese tipo de gente que ama ese tipo de lugar, no como las personas de ahora, y a eso voy mi segundo comentario con lo que tenemos. Antes, para ser una persona bien informada y para tener una opinión, necesitabas leer mucho, estar en contacto con el medio, saber de las cosas, porque la información no viajaba tan rápido, no había tanta desintoxicación de información. Desgraciadamente, tanto con los otakus, en el mundo de los otakus, que cito de vuelta a mi amigo Mr. Kim, ahorita los ves en las convenciones regalando abrazos y ser otaku es lo mejor, y todo el mundo los respeta, nadie les dice nada, nadie nada, y él dice de broma, que yo sé que otra vez van a volver a decir. A mí me siguen dando asco, no te preocupes. Que yo sé que otra vez van a decir, ¿dónde está la gente que los golpeaba? ¿Dónde está Marlo porque te ponían el ojo morado? Ya me hubieran dado como 20 pinches patadas en el culo si yo estuviera haciendo lo que estos cabrones están haciendo. ¿Qué, Mr. G? No es el Sakura que vemos en Comic Con. No. Vimos un Sakura ahí. No. Ese güey tiene historia, el Sakura que viste, y es bastante oscuro. ¿En serio? Algún día saldrá en alguna peda. Ah, bueno. No, Mr. G lo dice porque como estamos cortados por la misma tijera en esos gustos, nosotros nos ganamos el ser otaku con el dolor de nuestros corazones y el sudor de nuestra frente, y por eso apreciamos los animes y por eso decimos que lo de ahorita es basura. ¿Qué no decías? Porque... ¿Qué decías? Ah, sí, la buena marca de los condenados. Así que decías. ¿Qué decías? Y ahorita tienen tanto acceso los otakus a la cultura otaku que ya es una moda insulsa, que no producen animes a lo pendejo, ya todo el mundo conoce el anime de moda, ya no hay nada que trascienda más allá. No hay una obra como la última gran obra que me gusta decir a mí que fue la última, que fue de lo más reciente, porque Naruto todavía es más reciente que Full Metal, pero yo siento que se degradó y se denigró mucho en su tiempo. Para mí Full Metal fue la última gran obra que tuvo en su momento, cuando todavía los productores se animaban a hacer muchas cosas que no se animan a hacer ya en este momento. Y ya ahorita ya los chamacos ya los ves, y a gente ya la ves que ya tiene acceso a ser Brony en la onda, ya tienen sus propios clubes, se ofenden si los criticas, que te guste cualquier tipo de animación, cualquier tipo de cosa. Ahorita es lo in, ser geek es in. Y gracias a eso vemos que la gente no aprecia, no tiene un gran aprecio o no tiene un real aprecio por lo que ve o por lo que hace. Realmente es mi forma de vida y ahorita me estoy dedicando a esto. Pero, ¿dónde quedó el yo buscaba esto y lo disfrutaba como nadie? Yo me acuerdo de los Caballeros del Zodiaco en su tiempo, yo me acuerdo de Mazinger Z en su tiempo, recuerdo del Gigante de Acero, que muchos de ustedes que están oyendo o muchos de la gente de ahorita no va a saber qué chingados es el Gigante de Acero. El Iron Man 23. Iron Man 28. Iron Man 28, perdón. Iron Man 28. La Princesa de los Mil Años. Hay muchos que, aunque haya salido hace poco una película, no van a saber quién es el grandísimo Capitán Harlock. Y desgraciadamente, lo mismo pasa ahorita con la información. Tú simple y sencillamente con tener acceso a una computadora, celular, tableta, con internet,
tú tienes todo el mundo de opinión y cada uno puede opinar y puede tener la opinión de lo que quiera. Y lo peor de todo es de que tenemos los medios para buscar la verdad y nos conformamos con la verdad masticada que nos da otra, que nos da otras personas. Por eso hay tanta abundancia de fake news en todos los medios. Lo que pasa es que se ha raspado demasiado el pensamiento crítico, ¿no? Yo te lo dije que en el caso de la comedia. El extremado exceso de información es lo que es. En el caso de la comedia, como te dije, la democratización no necesariamente trajo cosas buenas, también trajo un montón de posters, ¿no? Uh-huh. Te lo hablamos por teléfono, tú me dijiste, oye, bueno, así como se van hasta aquí a la vaca de Troya, se meten varios güeyes, tú haces un chiste que no les gusta, esto me ofende ni la chingada. ¿Por qué no vas al concierto del Commander y cuando esté cantando le gritas, güey? A ver, me ofende, para que veas qué te pasa, ¿no? Te van a partir en tu madre. Y no va a ser el Commander el que se va a bajar a madrear, te va a hacer toda la gente. Toda la gente, o sea, sabes en dónde le pegas, porque quieres ese protagonismo. Lo dice Doug Stanhope, el Doug Stanhope lo dice con los hecklers. Si el show fuera tú interrumpiendo a Doug Stanhope, estaría tu nombre en el cartel. Lo que quieres es atención, o quieres tirarte a la chava que viene contigo. Spoiler, cariño, no es bueno. O sea, es cuando quieres que todo gire en torno a ti. Hace poco, pues, volviendo a citar, ahorita que citas la vaca de Troya, se dio un suceso sobre misoginia que empezó una estandopera que antes estaba aquí en Guadalajara, pero que ya no está ni siquiera cuando pasó el suceso. Y desde Nueva York, donde estaba ella, empezó a hacer un hilo en Twitter acusando a la vaca de Troya y a, en este caso fue Mr. Yee quien lo protagonizó, de haber actuado de manera misógina, que el stand-up era misógino, que deberían de parar, que hay cosas con las que no se deberían de meter y de chingada. Aquí hay dos cosas rescatables sobre lo que tú dijiste y con qué argumentar esto que dijo ella. La primera, a ella le pasaron el chisme. Ella ni siquiera estuvo presente y ella no lo sabía. Y aún así hizo un video en el que ella transmitía y decía todo eso. Y obviamente los Justice Warriors, Lameculos, sí, fueron detrás de ella y nadie entendió el trasfondo de lo que tenía, porque si alguien está hablando en este momento sobre justicia social y no lo apoyan, tú eres parte del problema, ¿eh? Entonces, se empezó a hacer un desmadre tan tremendo, que hasta gente, por llevarle la contraria, decía, no, pues ¿sabes qué? Nosotros vivimos en Nueva York y te vamos a mandar unos saludos de Mr. Yee en persona, en forma... Entonces, Mr. Yee lo que hizo fue, ¿sabes qué? Yo me desdigno de esta chingadera, pero algo que platicando ya fuera de poco, que él dijo, que tiene mucha razón, es que así como nacen este tipo de pendejos, ellos le dan nacimiento a la contraparte, que son el ataque a este tipo de pendejadas. Y los dos están completamente desinformados, pero los dos tienen su nicho de opinión y gente que cree en ellos simplemente porque es que ella me lo dijo, debe de ser cierto. Porque tienes una legión fiel de fans. Volviendo al tema, pues, de que empezamos del stand-up de Chumel. Aquí vale madre si Chumel es un pendejo, si Chumel es un misógino, si Chumel es lo que quiera ser. Aquí el pedo fue que este desmadre se hizo por cosas que no tenían que ver con la CONAPRED. Se hizo por cosas que no tenían que ver ni siquiera con la discriminación que existe en México en la chingada, sino porque criticaron al Chocoflan de nuestro queridísimo profeta de Macuspana, y su mamá, cual doña Naborita, salió a defenderlo en redes sociales, diciendo que por qué se atrevían a invitar a bla, 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 persona. Cuando sabemos que un debate, si se va a hablar de eso, se tiene que invitar a una persona que apoye al diablo y otra persona que apoye a Dios y otra persona que sea atea. Y desgraciadamente aquí, se empezó a hablar de algo bien interesante que va a devenir en muchas cosas, que es si se debía o no se debía apoyar esta decisión por lo que era Chumel. Y desgraciadamente esto es
vamos a coartar la libertad de expresión simple y sencillamente porque a mí no me gusta lo que estás diciendo de mí. No porque tenga razón, no porque no tenga razón, no porque sea lo que sea, simple y sencillamente. Dijiste ya una llegó cosa. Ya llegó el cifre. Dijiste una cosa, que no me pareció que me la dijeras. Seas quien seas, te lo voy a tumbar, porque yo tengo el poder de tumbarte. Y obviamente, se devino en muchas consecuencias hacia Chumel Torres, que se me hace estúpidas, que hayan venido porque no tienen que ver realmente por cómo es él, sino por una opinión de la señora primera dama que tiene en contra de él. Y obviamente en este momento no es bueno oponerse a nada, o no es bueno preguntar si se puede, si no se puede, o si la chingada. No, pero es ahorita me deslindo de problemas, me deslindo del güey que fue y... Ya en el asunto, como lo dije yo, o sea, cuando separas todo, ¿no? Y eso lo hablamos, lo comparamos. Oye, Lord Peña aguantó como un campeón. Ya te dije por qué aguantó, no lo voy a volver a explicar. Ya puse la postura en el programa pasado, ya lo dije. El problema no es él, el problema es también que tienes una buena legión de haters. Y eso es lo que es, se gana ser persona pública. En el caso de Chumel, como dije yo, y muchas veces lo dijimos, ya quisiéramos tener el décimo que tienen Chumel Torres o youtubers que ya son de primera división como Ross o unos, muchos otros. Incluso llegué a ver a mi hijo de 11 años ver a un play y yo, ¿ese güey qué? Y son audiencias, son guates que hacen clips para menores de edad. Y yo lo dije, o sea, oye, el paredón está en YouTube y en Facebook mayores de edad. O sea, a mí sí se me hace irresponsable que alguien que dice como YouTube o el Pulso de la República está para todos los públicos. Y es como dije, a ver, si yo digo pendejadas de fulano de tal, y si yo digo una cerveza de fulano de tal, de 18 años para arriba. Pero ya cuando... pero ya cuando tienes todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es como les digo, esa es la democratización de la libertad de expresión. Y no vayamos tan lejos, vamos al ridículo. Se hizo el foro de Conapred, ahí viejo otro lo dirigió, y que quedaste como todo un neófito, no venías ni siquiera, como te dije yo, vamos, no te la tenías que enseñar, agarras la... aventar argumentos, aventarse excusas. Es más, el problema que hiciste, y esto lo dije yo, esto sí son las consecuencias. No, directas. La consecuencia directa es que tu suspensión de tu programa en HBO, porque ya va a tu cartera. Porque ya ve el cuate que dice, ok, yo estoy vendiendo un producto que es Chumel, y yo te lo dije, es un cuate que viene producido, que tiene un humor orgánico, porque se nota que está, que vende, pues que pega, es una marca. Pero ya cuando dicen la marca ya se llenó de caca, mano, ¿la lavamos o de tiro la damos? Vamos a analizar. Ya ahorita con una postura así más conservadora, ya más de bajarle de huevos, de todo este batidero político que no tenía nada que ver, y de ahí fue tu comentario, oye, pero ya no nos están permitiendo solamente esto, sí, esto es una opinión directa, eso es un misil dirigido. Si tú lo hicieras, y eso fue lo que también muchos de sus fans, es que con eso se o sus haters se han puesto a pensarlo, que no solamente es simplemente la pinche gotita y te metiste con el poder que no te debes de haber metido, y te vas a meter, que no sea con las crías, que sea en la política. Ponía al presidente de Grosso, ponía a Peña Petrellini, ponía el presidente de ahorita de la hijastra de Vicente Fox, y muchos otros, ¿no? Que te puedo decir, los medios sí han venido a cubrir a los hijos de las figuras presidenciales, y sin embargo en el caso del hijo menor del presidente no se ven por ningún lado. Han visto, yo he visto que Chumel, la libertad de expresión, pero yo nunca he visto lo que yo vi cuando Grosso dijo, no te metas con la niña. Yo no he visto ningún comunicador, no te metas con el niño. Como, de esa manera magistral, ¿no? Porque no solamente iba Grosso, iba Enrique Jackson, iban los meros pregones. Cuentas, te voy a decir, tanto como mucha gente se metió con Paulina Peña y todo el desmadre cuando su muy gran tweet que tuvo que salir el novio a decir que fue él, que todo el mundo sabemos que no fue el pobre pendejo. Pero buscas el control de daños. Pero algo bien interesante de aquí es todas las consecuencias que se desataron, no nada más de lo que dijo Chumel, sino de lo que también dijo nuestra cabecita blanca, de lo que dijeron toda la onda, están en la vista muchas cosas que en vez de reforzarlos, como por ejemplo una comisión que se haga cargo de evitar la discriminación, discriminación real, no de que, ay, yo le dije a este pendejo, ¿A cuál, a él o a mí?
No, le estoy diciendo de por eso. Yo le dije a este pendejo gato asalariado. Sino discriminación real de, ¿sabes qué? Tú eres lesbiana y no te voy a contratar porque eres lesbiana. Oye, pero es que yo cumplo con todos los de esos. O tú eres hombre y no te voy a contratar porque, aunque cumplas con todos los requisitos, porque yo prefiero que dé clases una mujer. O porque estás prieto. O porque estás prieto. No, eso es discriminación y desgraciadamente, yo no sé quién ching. Bueno, yo sé que nuestra Diosita Santa hace sus propios discursos, digo, se nota con ganas de que él no deja que le pulan y le agarren, pero yo sí pienso que como político, como imagen hacia el mundo, debería de entender que tanto el tuit que hizo su esposa como las benditas pendejadas que dijo en su programa familiar de la hora nacional de Andrés Manuel en la mañana, tienen repercusiones más allá de lo que podría ser el país y más allá de lo que podría ser el personaje de Chumel Torres y que le dijeran chocoflan a su chocoflan. Ve el efecto directo, ¿no? Ve las mañaneras y Twitter. Las mañaneras es el miniverso de Twitter. Yo un día lo sugerí y le dije, señor, usted no puede tener comunicación directa porque en algún día se le van a traspapelar. Ve los comentarios que nos dije, va a llegar un hater, te va a agarrar un tweet de hace 25 años, que todavía no existe Twitter, pero ahí que tanto no, siempre hay un tweet, siempre hay un tweet. Te lo van a enmarcar y te lo van a mostrar y te van a decir, es como le dije yo, cuando tú no recibes línea, tú no tienes que alabar a nadie ni tienes que defender a nadie. O sea, si tú agarras, digo, yo defiendo a fulano de tal por esto y esto, porque fulano es mi amigo, pero si tu amigo es Harvey Weinstein y tú eres Quentin Tarantino, ¿qué dice Tarantino? Yo defiendo a Harvey Weinstein porque es mi amigo y es mi productor. No me puedo desdecir por su movimiento. Y eso es una mostrada de bolas gigantes, Batman, que él salió a decir, defiendo a Harvey Weinstein porque es mi amigo. Y lo puso en un tweet ahí, que ni siquiera lo escribió, porque se nota que el cara Twitter, pero tuvo que salir su departamento de relaciones públicas. El señor Quentin Tarantino no cambia su postura alrededor de... ¿Por qué? Porque es lo que dije yo para que se entendiera. Déjenme en paz. Pero es como le dije yo a muchos. Cuando tú tienes esta falta de no de cronología, porque ¿cuántas cosas se te han olvidado y cuando las recuerdas? Ay, güey, qué bueno que no. No, pues como lo que te dije hace rato de Dave Chappelle, todos los días lo menciono. Y a veces por cualquier pendejada se te va. Sí, no. Pero en el sentido de que tú sabes que eres un comediante con algo que es foolproof, ¿no? Sabes que ya lo... O sea, son cuates que son profesionales. Es como... Es muy tonto como decir que vamos hablando de un profesional en algo muy bueno. No sé, Rafael Nadal, ¿tú crees que no entrena para jugar? ¿Tú crees que todas se las avienta? Porque... No. Es lo que... Te... Incluso con... Sí, hasta Ingrid Malmsteen o Stevie Vai o cualquier virtuoso de la guitarra tiene que salir antes a ensayar las canciones que va a tocar en ese set porque no se acuerda de todas las canciones que ha tocado en su vida. Y ahora si le piden un al vuelo, imagínate. Y eso es lo que digo yo, la consecuencia del profesionalismo que tiene que llevarte, ¿no? A que salgas después con un gazapo que te va a costar y que tú sabes que por jugarle al borderline, o como lo vimos en la región 4, por jugarle a verga, te va a costar la carrera, te va a costar todo lo que hiciste. Y es lo que dije yo, no se ataca la libertad de expresión. Porque lo digo en este programa, chingas una del presidente, chingas una de una mamada, y todo eso que te da la libertad de expresión, pero si no tiene un contexto, no te sirve de mucho. Cuando alguien te escarba la basura y dice, si hay un patrón, me disculpas, no es que lo digas, y vienes a mostrar excusas, y vienes a decir, en lugar de decir lo que yo le dije, incluso una conversación muy autorizada por el licenciado Sánchez, cuando tú aceptas el error orgánicamente, tienes la avalancha de caca. Cuando tú sabes, yo soy responsable de esto, pero no voy a acusar a un aparato represor del Estado y... así, el facepalm monumental. Hay algo, ¿no?, que me dijo un amigo del stand-up, el gran Ram, que yo no sabía en su momento, pero que es muy cierto. Mucha gente se sube a la plataforma o al escenario, tratando de ser el cuentachistes o tratando de incursionar apenas en el stand-up, tratando de él mismo ser como él mismo.
cuando realmente, cuando estoy arriba soy un personaje, y cuando estoy abajo soy otro personaje. Mi personaje y yo opinamos lo mismo, por eso creamos este tipo de cosas, pero no es posible que abajo del escenario sea como soy y espere que no tenga consecuencias. Si no digo, ¿sabes qué? Todo lo que tuiteo con mi tweet va a ser mi personaje el que lo está tuiteando. Y si ese es de contexto, entonces sí te puedes salir con la carta del ingenioso de, güey, ¿qué me entiendes que es un personaje que estoy interpretando aquí? Y que por eso me estoy portando así de mierda como me estoy portando. Pero es que tú lo pusiste, pero es que tú esto, pero es que tú lo otro. Güey, es un puto personaje el que estoy interpretando aquí. Hace mucho una amiga puso en su face, no sé de dónde lo sacó, pero algo bien interesante que decía, si tú crees que soy buena onda porque nada más me has visto en mis buenos momentos, o si tú crees que soy una hija de la chingada porque nada más me has visto en mis malos momentos, quiere decir que no me conoces. Y es cierto, tan cierto es, desgraciadamente aquí nuestro cabecita blanca no, como que no entiendo, no le queda muy claro eso. Una cosa es el personaje que tienes que interpretar porque ya eres un presidente y tu opinión no es una improvisación que tienes que dar al vuelo, sino es algo estudiado porque estás hablándole al público y no nada más al público, eres la figura que va a ver el extranjero sobre México. Y la ideología del extranjero sobre el mexicano, aparte de que ya estaba denigrado el mexicano en el extranjero, ahora con este tipo de comedia familiar de 6 de la mañana, se está viniendo abajo. Porque, por ejemplo, esto de Chumel, en vez de decir, ¿sabes qué? Chumel se pasó de verga y dejarlo ahí, se hizo un problema de autoritarismo tan grande que otros países están criticando la manera de actuar del gobierno mexicano ante la crítica que no le gusta. Y lo peor de todo, están criticando la lucidez de nuestro líder, de nuestro supremo líder, por no saber la existencia ni el funcionamiento de un organismo tan importante que se supone que debería de venir enclavado desde su discurso de apertura como presidente hasta la campaña que todavía sigue siendo ahorita, casi dos años después de que ya lo elegimos, de la discriminación. Dices, güey, eres el presidente y no conoces los organismos que están en tu presidencia. Deja tú que sea corrupción, deja tú que hicieron organismos que no debían de hacer, deja tú lo que tú quieras. Tú tienes la obligación, como la figura pública que eres, de controlar toda la información que tú das y toda la información que te llega a ti. Sí, también, bueno, eso es algo que inherentemente se nota, ¿no? Que antes había lo que tú dices, la figura institucional. El presidente no tiene que saber por qué hay alguien que se le paga para saber. Eso es lo que, a final de cuentas, yo puedo decir, ok. Pero antes de la mañanera, no, ¿qué es con la Preven? No, o sea, me refiero que el señor, igual que nosotros, y las ensayas no le salen, ¿no? O sea, no tienes que, dice, sí hay un gasto de un aparato público, sí hay algo muy inflado, crecieron como lo somos las chingadas dependencias gubernamentales que no hacen nada, el servicio extranjero mexicano se redujo, ¿por qué? Porque estamos quedando bien con gente a la que no tenemos que quedarle bien. Cuando el pinche mundo tiene dos figuras mundiales como Bolsonaro y como Trump, que no se esfuerzan en absoluto. O sea, yo en ese tenor digo, Suecia ha de estar... Güey, para que Bolsonaro, o sea, como Bolsonaro secuestrara al Amazonas, o sea, para que me invirtieran en Brasil. O sea, y me entiendes ahí, cuando hay un movimiento así peligroso, que si es verdadero populismo y no es... Bueno, el populismo región 4, que nosotros tenemos. Porque el populismo mexicano es muy distinto. Y como dices tú, tenemos un viejo PRI, que es un nuevo PRI, que nunca se fue. El problema que yo siempre les dije radicalmente, es que si estamos como antes, ¿por qué se quedan? Porque mucha gente quería esto de regreso, y regresó. Y ahora son la gente que ya comulgó con la nueva teoría de que antes, al menos, si robabas, tenías que dar una explicación. Después, con el PAN llegó, robabas, y solo tenías que dar una excusa. Y regresó el PRI, no, y ahora tengo que hacer una conferencia de prensa, y tengo que sacar a la primera dama. Y ahora es, solamente me voy sobre desde el culpable como antes... ¿Y qué pasa? Es lo mismo. Son las mismas formas, han cambiado y la gente tarda en adaptarse.
Y es como les dije yo, la primicia es que no falló la derecha siempre ha fallado. Los únicos que faltaban, probado, de laboratorio, que falla es la izquierda. Y yo te lo dije, con esto yo ya te puedo decir, todos los políticos valen madre, de izquierda o de derecha. No estoy defendiendo que... el pasado, porque a los que me conocen, y como lo conozco me dicen mucha gente, es que a mí me iba re bien, cuando mi empresa funcionaba. Y en particular, como dices, no voy a decir nombres, sí, pero tú diario te robabas 4.000, 5.000 pesos de esa empresa, cabrón. Ahora vamos a hablar del país. Cuando sacas de estos cabrones, son los primeros que se están quejando. Pero hay otros atrás que dicen, oye, pues es que tú eras el licenciado de recursos humanos, cabrón, y tú eras el que estabas esquilmando la nómina. Barlet. Yo recuerdo una anécdota de mi mamá. Barlet. Que decía, estaba el licenciado del sindicato un día, y a mí me tocó entrar... Y lo vi sacándole billetes a los sobres de las nóminas. Lo primero que hizo el licenciado fue acusarme con correrme de la empresa y yo dije, córrame. Después el licenciado me dijo, no, pues te subo de sueldo, te doy una feria. Y yo dije, no. A lo que el licenciado empezó a sentir la presión y fue y dijo, y sacó. Y obviamente dice, no, un día llegué yo a la casa llorando, porque me habían despedido, me liquidaron al 100%. ¿De qué le sirvió al licenciado chingarse tanto dinero? Nada, por el año siguiente se murió. Pero son esas cosas que, como tú decías tú, si yo voy en contra de mi fuente de trabajo, pero siempre hay algo. Y ese es el nido de la corrupción que se nidó durante mucho tiempo en el servicio público. Es este pinche servidor público lacra, rata, que, como te dije, yo puedo llegar a hacer el servicio público porque ya se demostró que no se necesita tener título como Samuel García para ser diputado, no se necesita ser inteligente para ser político, y de cabrones, pues puedes ofrecer. Ni siquiera se necesita ser político. Necesita ser honesto, ya sabemos. Tenemos un stripper, tenemos un futbolista. Lo decía un colombiano en un canal de YouTube, un político honesto suena oxímoron, pero no es, suena eso, y si no saben que es un oxímoron, diciendo que es una palabra que en sí parece que se contradice. No dijera como Chumel Torres para los del CCH, entonces, ¿esa chingada son discriminación o es porque no te quisieron ahí en la escuela? Pero bueno, es agarrar un monte. ¿Qué te parece si cerramos con el Identity Politics y The Last of Us 2, cabrón? ¡Ese sí! Ah, The Last of Us 2 sacó una legión de personas que... Ah, cómo me ha dado risa, cómo me ha dado... todas las personas que creen que... A mí, modesta parte, me fascina Last of Us. Es mi... uno de mis juegos favoritos. Yo amo, yo lloré con Joel cuando se murió su hija. Yo me quedé así de, ¿cómo que van a matar a Ellie al final? Si no lo han jugado, jueguenlo, no vale, guárdenlo. Y están los trendings, pero... Uh-huh. Pero ahora, con el Last of Us 2, aunque lo espero con ansia, híjole, me caga la legión de Justice Warrior que viene detrás con él. Justice sounds better. Sí, son hashtags, ahí están. Desgraciadamente, ahorita estamos viviendo una época en el de un estúpido que tuiteó. Y son puros pandemias, puros millennials. Un estúpido que tuiteó Oh, por fin, una mujer que va a ser protagonista de un videojuego. Bueno, siempre hay una primera vez para todos. Y Samus Aran, oílo. Oílo. Y esta Lara Croft, oílo. Desgraciadamente aquí se cometen muchos errores y yo creo que esto denigra los trabajos nuevos que vienen. Yo espero con ansias esta entrega porque no lo espero porque sea una mujer la que lo vaya a interpretar, sino lo espero porque va a ser una historia basada en la fortaleza que va a tener esta chavita y lo que va a tener que enfrentar en un momento post-apocalíptico, que contra quien tiene que luchar realmente son contra los mismos humanos. O sea, yo lo veo más por la historia que porque es que es una mujer. Y luego, y es que es lesbiana. Si a mí me venden una historia de una mujer lesbiana, toda poderosa, que yo diga, ¿sabes qué, güey? Estuvo hecha chingoncísima de principio a fin. Yo alabo lo que sea, no me importa si le escribió un chango, no me importa si le escribió un gusano, no me importa si le escribió Donald Trump en calzones encima de un unicornio cagando esquilos.
Si la historia es buena, si el videojuego es bueno, para mí ya es misión cumplida. Que tenga acciones lesbianas. ¿Y a mí qué? Que sea una mujer la protagonista. ¿Y a mí qué? ¿Es buena la historia? ¿Sí? ¿Venga? Así, lamento decírtelo. No. Así de Metacritic. No, o sea, me refiero a que era lo que me refería. El arco. Que fue lo mismo que yo critiqué con con Doctor Who, con la nueva. Y que estoy viendo, desgraciadamente, que en cierta parte tenía razón. Yo no estoy en contra de que una mujer tome el manto del Doctor. Para los que no conocen, Doctor Who se supone que es un ente eterno que viaja en el tiempo para arreglar fisuras temporales. Yo no estoy en contra de que haya una mujer que interprete al Doctor. Yo no estoy en contra de que haya historias que involucren eso. Yo lo que estoy en contra es de que todo lo que está pasando ahorita se está haciendo por llenar una cosa. Identity politics. Ya no es si eres lesbiana, única, detergente y libre de gluten. Ahí está lo que le pasó a Bill of Prey. Ahí está lo que pasó a Los Ángeles de Charlie. Ahí está lo que le pasó a Star Wars. Y ese paso. Y todavía en el caso de The Last of Us, voy a regalarle. Porque el juego es una proeza. El primer juego, The Last of Us, es una proeza técnica del PlayStation 3. Porque vaya que se lo sacaron de un huevo y la mitad del otro para poder meter todo eso en esa pinche máquina imposible de programar. Que tú sentías que se estaba quemando la máquina. Sí, que la neta eres un pinche juego que le saca el máximo a la pinche consola. No, y que tiene momentos tan épicos. Yo jugué. De lágrima que te sacaron. A mí me parecieron. Yo no soy. Yo la neta lo digo aquí, yo no soy un sonier. Pero yo jugué el juego porque me gustó gráficamente. Está chulísimo el pinche juego, está hermoso. La primera escena, obviamente, ya como padre de familia, ya te pegan diferente. Tú lo puedes jugar como un millennial y dices, ay, me mataron a la hija. Y tú como padre de familia, estás moqueando, güey, estás no mames. Y estás teniendo hijos. Yo no tenía hija y no manches. Y estás buscando venganza. Eso fue lo primero que yo estuve buscando, pero después, 5 años después, y estás en un pinche departamento deprimido. No mames, yo quiero matar, echar putazo, sí. ¿Quién fue, cabrón? O sea, y empieza, lo mismo experimentamos también con otro momento así, Gears of War, cuando mata a Doma María. Cuando mata a Doma María, ese momento no tiene nada, y eso es lo que me refiero con buenas historias. El pinche juego es lineal, o sea, mata, pero cuando empiezas a ver el bromance, y empiezas a ver esto, y luego ves el ¿cómo dice? Entre Dominic y Marcus, acá se tuvo que poner a jugar toda la saga para entenderla, y luego ves el bromance entre no solo entre Marcus y Dominic, ves el bromance entre Dell y JD. Y ahora ves, hablando de mujeres empoderadas, Kate Diaz en Gears of War 5, es la portada, ella es la portada. Ves a Reina Diaz, ves a Queen Mira, ves a todo ese universo que parece que a los Social Justice Warriors no los llenas. ¿Por qué? Porque es una agenda, la agenda compra. Y lo han dicho muchos, compra la cosa de Metacritic. Sale, como dice un españolete, me gustó mucho lo que dijo, el Voldemort digital. Anita Sarkisian, cuando ya, empapaste algo muy bueno. Eso. Y es más, yo ya tenemos. Yo tengo un proyecto, voy a hacer a Felipe la infiltrada en el feminazismo. Ahorita lo rapo, le pinto el pelo de azul. Las boobies ya las tengo. Y ya llega y infórmanos, ¿cómo está el cuartel? Vamos bien, no han notado nada. Oye, la complexión la tengo, mira. Boobies prominentes, panza, nada más me rasuro, me pinto el pelo y chingado. Yo lo tenía, pero me casé y en lugar de engordar, adelgacé. Pues ahí está ese pinche video, estábamos del vuelo, dices, al fin, un oponente. El arco de The Last of Us 2. Es más, hice un chiste, estaba Memelas, te acuerdas que estamos allá, estabas tú, Memelas y yo. Pero ahorita está una pinche singularidad porque el pinche tiempo se está contrayendo aquí, cabrón. Así de, es más grande nuestra fuerza de atracción. Están volando los pinches platos. Son espíritus, no, es el campo gravitacional. Es cabrón, es que está ahí. Pero es lo malo del Identity Politics, ¿no? Que llegó a hierbar, que mató una historia que te dejó en ese cliffhanger. ¿Qué va a pasar? Si ya sacan una. ¿Y sabes qué es lo malo de ese tipo de cosas? Que son lo que mata a las franquicias. Que tú tienes un gran proyecto y la gente mete la agenda política
Y ese gran proyecto que tú tenías, esa cosa tan tremenda, porque si se fijan ustedes, quieren dedicar muchas veces, como ya lo mencionaba, quieren dedicar muchas veces el producto hacia un target que no existe. Por ejemplo, cuando quisieron meter a... Vuelvo a repetirte en la prueba que estamos haciendo hace rato, que estamos platicando, cuando quisieron meter a Ironheart, cuando quisieron meter al editor, cuando quisieron meter a Capitana Marvel, y todas las subtramas que... Todos los que consumían los cómics las odiamos. Y dicen, es que tiene que haber inclusión, es que tiene que haber esto. Ok, te van a consumir los que quieren esa inclusión. Te van a consumir los que están luchando y peleando y trasgándose las vestiduras. ¿Por eso? No, pues es que no los compran. Entonces, ¿por qué me quieres meter a mí por los huevos una historia que yo no quiero leer y que no me interesa leer? Y que ni siquiera es buena. Todavía, por ejemplo, como la del hijo de Logan. El hijo de Logan es bisexual. Y dentro de las tramas que han metido su bisexualidad, está bien llevada y está bien metida. Y no tiene nada de malo que sea bisexual. O como, por ejemplo, Ion, que es gay, el primer Linterna Verde que fue gay y que realmente no nació en un momento en el que hubiera esa necesidad de inclusión. Simplemente lo metieron. Simplemente lo metieron. O por ejemplo, volvemos a lo mismo. Aunque nos burlamos mucho de esa película, per se la película es buena y trata de un buen argumento. Brokeback Mountain, que fue dirigida por un heterosexual. Y que aún ganador así. Ganador de los que aún así llegó tan alto. En la estima del colectivo gay, porque narraba la problemática de ser una persona con gustos diferentes. Homosexual en un mundo completamente heterosexual. No, y en un lugar en donde se espera de ti que seas heterosexual, como es los rancheros. Yo simplemente en cuanto los vi dije gay, cuando dije es el hombre Marlboro, es el comercial de los 80. Y así pasó. O sea, es incluso hasta la publicidad como que es atrayente, ¿no? Es por un test. Y el problema también que se está viviendo ahorita en los videojuegos con el Gamergate y Anita Sarkisian, que yo creo que fue el cáncer que picó la industria que amábamos, porque algo que exigían en su tiempo y que todavía lo exigen es que si el juego está hecho por colectivo gay, que se le tiene que dar incentivos. Si está hecho por mujeres, se le tiene que dar incentivos. Si no hay mujeres, se tiene que incluir mujeres. Si no hay esto, se tiene que hacer esto. No, güey, no se tiene que hacer nada. ¿Eres buena haciendo lo que haces? Pruébalo y hazlo. ¿No eres buena haciendo lo que haces? No lo hagas. Oye, es que la industria es de hombres y nos acosaron y nos dijeron, siempre va a haber mandriles, siempre va a haber simios que van a atacar simplemente porque los provocas. Es como lo que dije hace rato con lo del... Ahí te va, y no me vas a negar si te suena el nombre. Amy Henning. Y va a resonar, porque dicen todos los millennials, dicen, ay, es que es de la serie Uncharted. El primer Last of Us. Sí. ¿Sabes qué dirigió? Que nos marcó acá. Ah, sí. Soul River. No es un juego que meta heterosexuales... Es un pinche juego de vampiros, y yo dije, no mames, los vampiros son culo otra vez, no ocupa meter hombres lobos ni romances. Es la pinche historia de la decadencia de un planeta donde no hay ni siquiera imponen implícito el sexo del protagonista. Donde no todos... No mames, un espadota, un sablezoto, pero ay Dios. Y sacan, por ejemplo, todo lo demás, lo que está dirigido por ella, el 1 y el 2, y el Defiance, no mames. Pero tú te vas a lo demás, a lo que dices, el Blood Omen, que no está dirigido por ella, y el Blood Omen 2, tú dices, son buenos, pero no tienen esa calidad. Realmente tenían. ¿Por qué? Porque la señora dirigía, le hablaba a los actores, desde el guión que aprobó, en el que están metiendo, me dices a Optimus Prime como Raziel, cabrón. Pero hay una anécdota del mismo Michael Bell, ya viejito, que dice, cuando a mí me ofrecieron el papel de Raziel, llegó a mi Henning a mi casa y me regaló un PlayStation. Yo no sabía ni cómo chingados prender eso. Pues ya lo agarré y
duré media hora tratando de brincar donde está el primer cataclismo, ¿no? Entonces, ay, dije, yo me rendí, y mi sobrino se puso a jugar y empezó. Y fueron ellos los que me convencieron, no tanto el juego en sí, fue la dedicación de Amy la que me dijo, intégrate a nuestro equipo, mira, vas a conocer a Fulano. Conoció a Simon Templeman, que es otro actorazo de doblaje, y conocieron a otros cuates, y dice, y el trabajo que se hizo, no mames, ahí sigue, todavía los fans queremos un reboot de esa madre, o un remake, o agarren el pinche Final Fantasy VII, agarren igual al pinche horrible, le hagan igual. Ya que está por Square Enix, ya que todos... Ah, están... Dios, ojalá te vuelvan a hacer un remake de Soul Reaver con la tecnología de ahorita, sería... Ay... Ya estás, me puse chingo. y es lo que... Ah, ya llegó el dueño del programa, cabrón. Bien dicho, ¿quién? Porque tienen alguna preferencia diferente, pero eso me ayuda. Como dice el de barba, si tienes talento, el mercado le vale madre. Llegas con tu rabo. El de barba es Felipe Gould, animal. Así que... Yo sí le hablo así a los dueños, por eso les puedo decir. Así de, pero en ese sentido ya, cuando los videojuegos eran buenos, cuando no trataban de vender al personaje gay nada más porque era gay, porque ya sabíamos que en persona está lleno de gays todo. No, y deja de eso, cuando la gente se atrevía a hacer realmente algo que iba en contra del sistema. Por ejemplo, cuando salieron los primeros Silent Hills, que para su época fue un golpe tremendo hacia la gente, porque decían, es que esto es satánico, estamos jugando con sellos del demonio y la fregada. La controversia de los niños, que le disparabas a bebés, que lo tuvieron que cambiar, el equipo que se esperaba, que se esperaba que hicieran algo en contra de ese monstruo que se llama Resident Evil, que ya renació, que ya como que retomó poquito de retomar sus raíces con nuestra vendiéndonos nostalgia de alta calidad. Sí, pero ahora sí ya no suena, ya no se ve tan camp, porque fueron camp siempre, ¿no? Yo le decía, ¿por qué los otros? Te voy a decir, dos, me gustó mucho el remake que le hicieron, al inicio la subhistoria que juegas de cómo se conocen Claire y Leon, me gustó mucho, muchas cosas que le añadieron que no tenía en los originales. Sí, no, pero es que si tú ves la primera historia del primer Resident y los escritores, en donde Silent Hill empieza a partir, yo creo que es el gran, el rift apart, ¿no? Es el güey que se separa, porque el primer Silent Hill tiene un chingo de historia, o sea, pero el madrazo que diferente, que ya cuando llegas, y es el que marca la diferencia, es el 2. Y ya ahorita todo lo que viene, o sea, yo trata de emular eso, pero de a huevo le vas a querer meter que a la personaje lesbiana, que al vato de ahí, que sí, y desgraciadamente ahorita ya no hay, ya lo contestatario es rebelarte en contra de lo que la gente cree que es contestatario. Porque desgraciadamente, si haces un juego, simple y sencillamente a mí, uno de los mejores juegos más pulidos, que yo no le tenía nada de fe, y que yo dije cuando salió, esto es una babosada, pero que cuando lo jugué me cayó el hocico, el God of War. God of War siempre, desde que lo jugué, y es... God of War. Juegos que han sido así, de lo agarré, no lo solté hasta las 3 de la mañana. God of War. Shadow of the Colossus. Juegazazazo, ese es uno de los mejores que he visto. Halo. Ya de ahí, claro, que hay experiencias que se repiten, ¿no? Gears of War, ya cuando... Y por amigos, no mames, no has jugado este, sí, lo estoy esperando. Me lo dan, ven, güey, llévatelo. Y ese, hasta que lo acabas, ven, güey, me lo acabé en un día. Y esas experiencias que son el viaje, no lo divertido. No encontrarte a fulano de tal, no dices. O sea, nunca, es la historia épica de una lesbiana que es como están vendiendo ahorita de Last of Us, ¿no? Que es una oda progre a todo esto que... Tienes la tecnología y la vas a regar porque te estás dando cuenta que el target no compra. No vives de ideología. ¿Cómo se dice? No vives de inclusiones. Chinga tu madre. Lo que yo no entiendo del juego es de qué se trata realmente el juego. El juego simplemente no hay una cura, no hay nada. Está sobreviviendo en un. Mira, el juego. ¿Qué tiene que ver la preferencia? Absolutamente nada. Tiene que sobrevivir. Porque les arruinó dos cosas: la homosexualidad de Ellie o su preferencia sexual contrasta con su antagonista, que es la que mata al protagonista. No, o sea, ¿qué? O sea, me está matando un tomboy. ¿Qué pedo? O sea, hasta lo dice un güey en el final, bueno, spoilers. Sí, una morra con pelo largo, brazos como los míos.
O sea, ¿neta es este personaje de heroína que ustedes quieren? ¿Quieren una heroína chingona? Que yo, cuando la tuve que matar, me salió la lágrima. Vos. Esa es una heroína, esa es una mujer que las heroínas de los videojuegos deberían aspirar a ser. Es una mujer que sabía lo que estaba haciendo, que sabía que se la iban a chingar, que el final tenían algo que... Léelo tú, el comentario de la presidenta. ¿Y si lo jugaste? Vaya brea. Parasite. Parasite 1 y 2. En el 3 la cagaron, pero aún así los amos, Square Enix. Yo quiero que la vuelvan a tener. No mames. Pero es lo mismo que decimos. Si la historia es buena. Yo no sé por qué, para empezar, yo no sé por qué creen que los hombres tenemos algo en contra de que pongan a mujeres lesbianas. Si el Yuri es una de las cosas más sensuales que existe en el mundo. Le estaba contando, jugaste Mass Effect lo puedes hacer gay. Y no hay pedo. Puedes jugar como mujer. Pues, ¿tú jugaste como Fencher? Sí. ¿Y cómo jugaste? Pues heterosexual. No sé qué. ¿A quién te tiraste? A todos menos a las mujeres. O sea que jugaste Shepard y lo jugaste heterosexual hasta los extraterrestres. Sí. Jugaste Fencher y jugaste heterosexual. Sí. Incluso hasta con los extraterrestres. No lo jugaste gay. No llego a tanto. Sí como que. No voy a tentar mi sexualidad hasta que cumpla 35. No, bueno, hace tiempo no tenía 35. Ya tengo 40 horas y digo... Mira, hay una escena que me gustó y que no salió sobrada de si vieron el anime de Castlevania. Y que entendí por qué lo hicieron. A Lucard. Exactamente. Yo les mandé que cuestioné mi sexualidad cuando vi a Lucard. Es hermoso a Lucard. Es hermoso a Lucard. Wow, yo vine a ver una serie, no, que me excitaron. Yo voy a poner el meme del güey de Wakanda, ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? Killmonger, ¿no? Es bellísimo. Beautiful. Es bellísimo, cabrón. Y curiosamente tenemos ahí una especie como que de click con Alucard, con Simon Belmont. Yo les voy a decir esto. Así de sencillo. Se los dice a alguien que critica la onda de la inclusión sexual, de la inclusión y toda la fregada. A mí se me hace un hombre guapísimo el güey que la hace de Sabretooth en X-Men Origins de Wolverine. Ah, ¿el alemán? El alemán. Ese güey, película 54, neta, siempre lo he visto con cara de que cuestiona mi sexualidad. ¿Ya viste película 54? Güey, es una de las mejores. A mí preferimos instruirlo en casa. Vas a tener tu primera. Ese no es el número. Es movie 23. Algo así, no, pero sí tiene 24. 24. Algo así. Hasta que cuando. Oye, te quiero confesar que soy homosexual. El hijo bien traumado. Y es alemán el vato, estúpido, sí. Y sensual. Algo así les digo. Realmente yo no entiendo a esas personas que creen que los que cuestionamos la inclusión sexual y la diversidad étnica y sexual en los videojuegos, en las películas o cualquier cosa de la vida, somos homofóbicos, somos xenofóbicos, somos racistas. Dato choqueante, ¿sabías que Duke Nukem es homosexual? Uno de los comediantes de televisión que más amo es Mr. Barney Stinson. ¿Y él es gay? Stephen Fry. Tanta gente que tenemos gay que realmente es exitosa y realmente reconocerlos por eso. Y que no recurren a su condición. Yo quiero que me reconozcan por mi talento, no por mi condición, no que me den una cuota. Yo no quiero ser una cuota de nada. Movie 43. Esa película es genial. Es una joya incomprendida. Me dicen Frankenstein porque tengo aquí. No, no, Catrín, no sé cómo. La de... ¿Por qué no me cagas? Ah, sí. No, la de... Ya que pasamos al siguiente nivel. Ya que pasamos esto, hay que pasar al siguiente nivel. iPod 5, no te lo parches. Es genial. ¿Quién de ustedes tuvo problemas de que le taparon el pito? No,
No, es una de esas pinches cosas. Y muchos ganadores del Oscar ahí, cabrón, ¿no? Está Naomi Watts, está Halle Berry. De hecho, es una película que ya estuvo nominado. Kane Wit, o sea, tiene tres actrices. Una película que la hicieron por el gusto de hacerla. Tiene tres actrices que son ganadoras del Oscar, cabrón. O sea, es una pinche cosa que dices, ¿cuándo va a pasar esto? Halle Berry haciendo guacamole. Pues que no era su chichi, pero. Halle Berry, Naomi Watts, está. Salen muchas. Sale Seth Rogen, sale Naomi Watts. Sale Seth Rogen, sale Hugh Jackman, sale el alemán este que te digo. El estúpido y sensual alemán. El estúpido y sensual alemán. Esos pinches actores que siempre reconozco, pero no saben su nombre. Y son esas pinches cosas que te revuelcan y dices, ¿esto realmente a qué target estuvo dirigido? Porque todo el mundo lo dio. Pero es una de esas películas de culto, ¿no? Son tan malas que son buenas en eso. Y eso es lo que me dicen muchos. Oye, pero cuando eres una pinche comunidad tóxica, como la Legión de Sarkisian, eres alguien que trata de los que coman... Si quieres que te ponga un ejemplo bien chingón sobre eso. Bueno. Ubican ustedes el canal de streaming de Crunchyroll. Sí. Ok. El canal de streaming de Crunchyroll empezó como un canal de streaming pirata, en el que ellos bajaban el anime japonés, lo subtitulaban y lo subían. Después se hizo una empresa, y como toda empresa clásica, quiso hacer lo mismo que hizo Netflix, hacer producciones originales de ellos. Entonces empezaron a patrocinar un estudio, hicieron empezaron a producir una caricatura, porque ni siquiera era anime, que creo que se llamaba The Last Guardian. Pero cuando la presentaron, si lo encuentro, porque ya lo borraron muchos y mismo Crunchyroll lo quiere hundir. En el teaser que pusieron al principio, tú pensarías que un teaser de un anime o un teaser de cualquier cosa es presentarte más o menos de qué se va a tratar la serie, de qué se va a tratar la película y todo eso. Aquí el teaser. Este es una caricatura incluyente. Todo nuestro estudio está formado por 5 mujeres, 2 transgéneros, 1 lesbiana y 1 hombre. Pero aquí las decisiones las tomamos todos, aunque las decisiones principales las toman las mujeres y que bla, 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 y que esto y esto se trata. Y que se va a llamar The Last Guardian y está hecho por una comunidad incluyente y va a ser un guion incluyente y va a ser esto y la caricatura se va a tratar de... No, pero vamos a hacer aquello y tenemos la ventaja de que como se está haciendo con un set diverso, va a haber inclusión, va a haber todos van a estar representados, todos... es que fue tanto el desmadre que se causó por eso que tuvieron que cancelar el proyecto de la serie. Completamente. Porque la gente... Los mismos youtubers, los mismos gente que le pagaban por, obviamente, dar a conocer el canal, dar a conocer el sistema de streaming y todo eso, vomitaron el... ¿Y esto de qué se trata? Me dijeron que gays, lesbianas, quimeras, changos en mecates. ¿Y de qué se trata el anime? ¿De qué se trata esto? El review bombing salió, al final de cuentas, ¿no? Fue tanto el hate que se causó, que obviamente no llegamos a ver lo que fue esa producción original, y se ha perdido, inclusive hasta mismo Crunchyroll ha borrado muchos de los videos originales donde salía eso, porque la gente empezó a odiar el no me estás diciendo qué se trata, pero me quieres vender la idea de que está hecho por más que nada lo que por alguien que es Justice Warrior, que a mí me importa un bled. Creo que amarrando todo en el mismo saco de gatos. Creo que lo que la gente, no es lo que le caga, la gente no es misógino, bueno, la gente no es pendeja. La gente es incluyente, la gente sí es tolerante. Lo que no les gusta es, vas a ser tolerante porque yo te lo dije. Y te voy a vender igualdad, y te voy a vender representación. Y la gente dice, y si yo no lo quiero comprar, pues no lo voy a comprar. Y es lo que está hundiendo ahorita a toda esta woke movement, que es el lado de que lo han querido aventar bien, curiosamente digo, la derecha lo ha querido aventar a la izquierda, y como la izquierda siempre ha sido pendeja, porque es ignorante, porque no sabe lo que es un producto hecho en la derecha, pero que se avienta la culpa a la izquierda, es lo que yo te dije otra vez. Es, ok, donde hubo más inclusión fue del lado, sí, de los de izquierda,
Pero donde surge el woke movement es el dinero de la derecha. Y cuando quieres vender esto para que de alguna manera te diste cuenta que el próximo target importante es esta gente, este sector que creció demasiado, porque es como le dije, ¿quieren saber del woke movement y la inclusión? Viven en Guadalajara, no sean pendejos, váyanse a las esquinas y díganme. Deja de eso. Tengo amigos gays que me han llegado a decir, pues la verdad a mí no me han discriminado como tal. La verdad, yo no sé si he tenido suerte, no sé si pero yo no he recibido discriminación. Y yo no digo que no exista, yo no digo que no haya, yo no digo que no nada, sino simple y sencillamente, yo creo que ya nos quedamos con esos estereotipos de, es que son minorías, uh-huh. Es que son, están desprotegidas, es que son las más atacadas. Ahorita en la actualidad, ni la mujer es la más atacada, ni los colectivos... Yo siento que el hombre ya... Sí, de hecho... ¿Dónde pasamos a ser minoría? Te puedo apostar a que... ¿Dónde pasamos a ser minoría? Te puedo apostar a que muchos van a poner en la caja de comentarios, pero algo sí te puedo decir. Si sabes por qué se instituyó hombres, niños y mujeres primero. Así de... Se me olvidó, recuérdame. Porque los niños y las mujeres eran el capital viable para... subsistir la humanidad y los hombres no. El hombre siempre ha sido el elemento dispensable de cualquier lugar. Fíjate bien, ¿quiénes son los primeros que van hacia las guerras? ¿Y quién hace las guerras? ¿A quién mandan? ¿Quiénes son los primeros desechables a la hora de hacer elecciones de importancia? Siempre, ¿a quién vas a poner tú como padre primero? ¿Te vas a poner a ti primero o vas a poner a tus hijos y a tu esposo? Siempre y cuando la quieras, obviamente. Pero aún así... Pues de hecho no hubo mucho, no hay mucho tipo de que hay un día del padre. Algo que me reía de los... Veo a los de la cotorrisa y algo que me reía de lo que decían de la cotorrisa. De este día es algo curioso y algo irónico porque es el día para alguien importante dentro de tu casa, dentro de tu familia... pero que no ves a la gente así de, no, joven, váyase temprano porque es el día del padre y toda la gente va a estar saturando las calles para llegar y no va a poder hablarle a su papá o para comprarle la comida a su papá o algo así, ¿no? Inclusive, cuando hacen lo del Día del Hombre, ¿cuántos tweets no vemos del Día del Excusado, del Día del Inodoro, de Desperdicio de Día, de la Chiflada? A la gente le encanta poner días a lo pendejo, bla, bla, bla. A la gente le encanta algo, y es correcto que vamos a amarrar así el nudo. A la gente le encanta el hate, le encanta el odio a todo lo bueno que pueda encontrar en algo, y es lo que dije yo, desde el presidente a Chumel, de Chumel a la inclusión, de todo, a toda la gente siempre le encanta sacar su opinión, aun cuando, y menos cuando se la preguntan, porque cuando lo hagan, vas a quedar redundantemente como Chumel. Que no vas a saber ni qué pedo con lo que realmente te iba a ver, más que tú, ¿no? O sea, a la gente que se siente ofendida, y luego te dije, que se sientan en el privilegio de ser los oprimidos, cuando les dan el foro, lo que tú dices, pruebas. ¿Dónde están tus pruebas? Está cabrón, así que, no sé ustedes, señores, es 1:30 de tortura efectiva acá. Ahora sí ya lo presentamos para que no digan, son 2 horas de programa, 1/2 hora en Freeman's Wankers, 1:30 en el paredón, ya saben. Comentarios de nuestro nuevo editor, algo que quieras contar, saludos. Ninguno, empecé lento nada más con un post, pero créanme que siempre que me lleguen pendejadas, las van a tener. Y voy a poner los links de los links que prometí, para que los vean, si tienen chance de verlos. Y también, yo no me ofendo de nada de lo que me digan. Si me dicen que soy misógino, ya me lo han dicho. Que soy un monstruo, ya me lo han dicho. Que ya me han dicho de todo. Pero algo acuérdense. Siempre tengan opiniones de ustedes que ustedes las crearon. No es la moda de ahorita. Si a ustedes no les parece algo, díganlo. La verdad, ahorita adolecemos demasiado de gente que tenga opinión propia. ¿Cómo dice esa frase? En un mundo lleno de mentiras, la verdad es un acto revolucionario.
Ya sabe, ahorita, bueno, ahorita vamos a estar ya, yo ahorita voy a la edición, vamos a montar esto a YouTube, porque también acá que suba sus clips de YouTube para que lo conozca, ahí lo sube a la página, ya nosotros hacemos lo nuestro, ya sabe, va el grupo de gorditas y tamales, también lo aventamos para allá, ya sabe, acá, nuestro amigo leñador de bonsai ya también se decidió a salir, más que nada porque suba a un rival en cómics, neta, así de, saco la pinche swipe, la pinche handle del Cloud Strife. Es un suecándalo en realidad. Pero pues ya sabe, ahora es no solamente este reducto de neuras frikies, también de otaques, como dice Densho Topo. Dimos rienda suelta a nuestro otaquismo. Y pues. Y también ya en el mundo otaku ya le están pegando a darnos la nostalgia. Se vienen cosas de remasterizaciones y de nuevas historias de cosas que yo no pensé nunca en mi vida que iba a ver. Tengo todo tu dinero. Viene Shaman King. El problema es que cuando las cosas te da eso. Ya es bueno. ¿Qué hicieron con las series de culto Netflix? Recuerden, amiguitos, con frutas y verduras. Sí, así que, ya sabes, pues, yo soy su anfitrión todavía, ya veremos cuándo hacemos ahora sí. Ocupamos un equipal más grande y una cámara con teleobjetivo para... Esta madre va a ser como cuando descubrieron el agujero negro. Ya sabe, yo quiero verlo sano, yo quiero verlo bien, yo quiero verlo pronto. Y hoy es miércoles, vea la clave online al rato la posteamos, ahí nos... Que voy a la producción porque ay, cabrón, creo que me quedé fusionado al pinche equipal. Sí, no mames, ahorita por eso dijo tu jefa: ay, no, déjalo que se levante, se va a enraizar. Ahí se la sabe, señores. Cuídense.